actividades que van desde lo artesanal, lo artístico, los derechos y deberes de una persona mayor para evitar la revictimización, hasta las nuevas tecnologías para los usos de celulares, tablets, que nuestro propio gobierno provincial oportunamente entregó a las personas mayores. Ahora van a tener oportunidad de conocer un poco más y, bueno, la idea es desterrar la soledad, reinsertarlos en la sociedad como personas activas y que ellos también aprendan a ejercer sus derechos sin victimizarse. Para aquellos que no pueden venir, los pañuelos violetas, que son las chicas que dan los talleres, que es gente del plan que se ha dedicado a esta actividad, visitan en los domicilios. Hemos llegado al número de 390, vamos semanalmente, con juegos, historias, novedades, para poderlos entretener. Soy tallerista de manualidades y de baile, de gimnasia, pero uno como que uno siembra, pero a la vez cosecha un montón. Somos 4 equipos, pero trabajamos todos juntos, todos con la misma idea de sacar a los adultos mayores adelante, de sacarlos de su mundo de, a veces, de depresión. Entonces les llevamos juegos, actividades, brindamos talleres ahora acá, en el Centro Integral. Los divertimos, hacemos un grupito de coro, cantamos, hay tejido, hay bordado, hay yoga, ¿viste? Eso es lo que tenemos, porque nosotros, la edad de nosotros se va yendo, ¿viste? Yo participo en todos los centros jubilados, soy soprano y cantado, ¿viste? Me gusta esta actividad, porque nosotros, ¿viste? Cuando ya cumplimos los 60 años, somos viejos. No, viejos no, viejos son los trapos, ¿viste? Claro. Empecé a venir acá los días lunes a yoga, me gusta, me encanta yoga y toda la gente, el amor tan grande que hay acá. Yo tengo 64 años y realmente me sentía muy sola en mi casa. La soledad no me gusta y acá me hacen sentir, realmente no hay palabras.